Muchísimas gracias al doctor Otto por su conferencia. Ahora es el turno para el doctor Miguel Avizambra del Puerto Agua Dulce. Para él solicito un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a la Andy, a Edgar Higuera por la invitación a presentar nuestro puerto de Agua Dulce. Este es un proyecto que tiene una historia relativamente larga. Los promotores, a partir de la privatización de los puertos con la ley primera del año 91, iniciaron la constitución de una promotora hacia el año de 1995. Finalmente, el primer socio estratégico fue el grupo ICTSI de Filipinas en el año 2007. A partir de ahí voy a referirme al proyecto y al puerto. El puerto de Agua Dulce es un puerto multipropósito, tiene una parte del terminal dedicado exclusivamente a contenedores y otra parte para las cargas de graneles y de carbón. Es una concesión portuaria a 30 años, es el año 2007, hay 84 hectáreas en concesión más 44 hectáreas de terrenos privados para una capacidad en su primera fase de 550 mil contenedores, TEUs. En fases posteriores tienen la capacidad de llegar a 1 millón de TEUs. Con el aporte de nuestras casas matrices, que son operadores globales de contenedores que ya miraremos, venimos con una tecnología, con la última tecnología tanto en la construcción como en la operación de puertos. Ahí, en esta diapositiva, rápidamente unas grandes fechas, unos hitos del proyecto. Cuando ya me referí a la parte de los promotores, en el 2007 otorgan la concesión, en el año 2008 hay un rediseño del proyecto, año 2009 el proceso de consulta previa con 6 comunidades locales. El año 2013 entra el segundo grupo operador global, que es PSA de Singapur. Ya nos referiremos a ellos brevemente. E iniciamos las obras de dragado y avance de obras. Desde el año 2014, 15 y 16 es la etapa fundamental de la construcción, después de haber superado toda una serie de obstáculos, de los grandes capítulos que afectan a los puertos, a los proyectos de infraestructura. Ya me referí a consulta previa, licencia ambiental, acceso predial, todos esos temas. Y estamos para iniciar operaciones en el mes de septiembre de este año. Vamos a iniciar con una parte del terminal y en paralelo seguiremos construyendo por unos 3 o 4 veces más hasta terminar la primera fase. ¿Quiénes son estos dos grandes grupos? ICTSI de Filipinas y PSA de Singapur tienen hoy la misma participación accionaria. Hay un poco más del 7% de accionistas minoritarios que hacen parte del grupo promotor original del proyecto. ICTSI es el operador, es un operador global, está en 30 puertos, 21 países y es el considerado el operador de puertos más grande de Latinoamérica, con puertos en Brasil, Argentina,
Ecuador, Honduras, México, eso en Latinoamérica e incluso un puerto en los Estados Unidos, el puerto de Portland, en el estado de Oregon. Mueve, como pueden ver, unos 7,5 millones de contenedores TEUs al año en todos sus puertos. PSA de Singapur es el operador de puerto global más grande lejos. Tiene 40 terminales, está en toda una serie de países, tiene poca presencia en Latinoamérica y eso empieza a explicar un poco la asociación con el grupo ICTSI de Filipinas. Pero solo para poner un poco de perspectiva en el tema, en Colombia se mueven unos 3.3 millones de TEUs. La mitad, más o menos, es carga de transbordo, más que todo en Cartagena. Y el grupo ICTSI mueve 7,5 millones, más del doble de lo que mueve Colombia como país. Pero el grupo de Singapur mueve más de 64 millones de contenedores. Solo en el puerto de Singapur, que es un puerto de transbordo, se mueven unos 33 millones de TEUs. Aquí está un poco la ubicación del terminal. Aquí pueden ver la ciudad de Buenaventura. Es esto en este color café claro, la isla de Cascajal, el puente del Piñal, que siempre sé yo que por ahí pasa la mitad de la carga del país, el resto de la ciudad. Esto es la Sociedad Portuaria de Buenaventura. La Sociedad Portuaria de Buenaventura era de los terminales de Colpuertos en la privatización que pasó a manos privadas. Este es el puerto de Tesehuén, inversión extranjera también, mayoritariamente extranjera. Hoy fue desarrollado con promotores locales y se unió al grupo TCB de Barcelona y hoy en manos de APM Mollers, uno de los 5 operadores más grandes del mundo igualmente, el mismo grupo de la naviera Maersk. Y el puerto de Agua Dulce está al otro lado de la bahía, como se puede ver aquí. Esta es la carretera de acceso a Buenaventura, por la ciudad, la única vía de tránsito de vehículos y carga. Y a la altura del kilómetro 16, en el punto del Gallinero, el puerto de Agua Dulce construyó 21 kilómetros de carretera de acceso al puerto. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Es una vía del orden nacional, es un convenio con Invías, donde nosotros construimos los 21 kilómetros y revertimos a la nación y ya estamos en ese proceso. Aquí se puede ver el acceso marítimo. En Buenaventura tiene, esto es otra vez, la ciudad de Buenaventura, la isla del terminal de Sociedad Portuaria y el terminal de Agua Dulce acá. El canal de acceso tiene más o menos 30 kilómetros y ese canal entra de frente al terminal de Agua Dulce, hacia la derecha continúa el canal hacia los otros terminales. Esta es la zona de dragado acá en línea continua, como se puede ver, del dragado de la zona de acceso del puerto, también un dragado hecho por nosotros. Aquí hay otra imagen de la carretera de acceso al puerto de Agua Dulce acá. Esta diapositiva, lo que tratamos de mostrar aquí es la evolución tan rápida que ha tenido el tema de los tamaños de los buques de carga. Aquí se puede ver el canal de Panamá. Hasta la inauguración hace una semana tenía capacidad para pasar buques de más o menos 4.500 TEUs y con la nueva ampliación es el New Panamax, que son buques de 12.500 a 13.000 TEUs de capacidad, es más o menos unas 3 veces. Sin embargo,
El canal de Panamá, que fue promulgado en su momento como el canal para los próximos 100 años, acababa de celebraron los 100 años en el año 2011. Vemos cómo el tamaño de los buques sobrepasó esta capacidad y hay circulando motonaves que no cruzan el canal de Panamá. Para construir un puerto, lo primero que se define es el buque de diseño, cuál es el tipo de buque que se quiere llevar. Y el buque de diseño del puerto de Agua Dulce fue este buque. Es un buque real, es el segundo o tercer buque más grande del mundo hoy, hasta hace un año era el más grande. Es un buque de 18.000 contenedores. Y es un buque de 400 metros de eslora, 59 metros de manga. Hoy ese buque todavía no puede entrar porque faltaría la segunda fase del dragado de acceso, el del canal de los 30 kilómetros a los que hacía referencia. Pero las inversiones hay que hacerlas desde el principio, los cálculos estructurales del muelle, el tamaño de las grúas para este tipo de buques, el largo de los pilotes para segunda fase de profundizaciones del dragado de la zona de maniobras y la zona de atraque. Pero, ¿qué significa esto para el país? Que este tipo de motonaves de este tamaño significa competitividad, porque aquí hay varios estudios que indican que en un buque de esto puede haber fletes, menos de la mitad de los fletes de los buques conectados por las redes de buques alimentadores o feeders, incluso 40% menos. Si Colombia no se conecta con estos buques, sería una pérdida de competitividad, menores fletes para las exportaciones, o por el contrario, serían mayores fletes para las importaciones y mayores precios en el mercado local. Aquí hay unas imágenes de la carretera de 21 kilómetros, especificaciones sin vías, es una zona, como pueden ver por acá, de selva tropical húmeda. Este es el kilómetro 16, esta es la carretera construida, y esta es la carretera, fotos reales en taludes, en pradizaciones, todo con todas las especificaciones para tráfico de carga pesada. En cuanto a las instalaciones, rápidamente, hay un muelle de contenedores de 600 metros más un muelle para el terminal de graneles de 250 metros en su primera fase. Hay para fases futuras se agregan 300 metros adicionales para el muelle de contenedores de 900 metros. Tenemos un dragado ya hecho a 14.5 metros y podemos llegar a 16.5. El canal, la discusión que tenemos, los puertos de Buenaventura con el gobierno para la segunda fase del canal principal es a 16 metros como mínimo para poder recibir estos grandes buques. Tenemos bodegas, CFS para café, azúcar, consolidación y desconsolidación de contenedores, 3 hectáreas de patio en su primera fase, instalaciones para refrigerados, básculas y demás. Aquí hay un plano del terminal, pues están básicamente ahí, como pueden ver en las imágenes, por las distintas áreas, muelles, patios, bodegas, zona de inspección de las autoridades, edificios administrativos. 4 grúas pórticos. Son grúas para los interesados en el tema de 23 filas de contenedores adaptables a 24 para atender estos megabuques. 10 grúas de patio RTG, 3 contenedores para contenedores llenos, 3 para contenedores vacíos, los empty handlers, 32 camiones, trailers igualmente, que es todo un
sistema entre infraestructura y equipos balanceado para esta primera fase. Seguridad. Seguridad es todo. Esto es lejos el puerto más seguro de nuestras casas matrices. Cuando se habla que Colombia, que por Buenaventura pasa la mitad de la carga, eso es cierto, pero la verdad es que pasa más carga de importación y menos de exportación. Ahora con el mercado Asia-Pacífico, pues va a haber garantías de seguridad en este terminal, de una combinación de garantías de distinto tipo. Es un terminal que lejos tiene la mayor cantidad de cámaras, iluminación, cobertura completa en circuito cerrado de televisión, mallas perimetrales, sistemas biométricos de entrada, control de acceso vehicular, seguridad terrestre, acuática y aérea con drones especializados. En cuanto a tecnología, tenemos el que es considerado tal vez el sistema de operación de terminal más avanzado, que es el sistema Navis. Y tenemos, esta mañana se hablaba, Ricardo Sánchez presentaba el tema de automatización, de los 6 capítulos de automatización. Nosotros ya vamos a salir con una parte de eso, con procesos automatizados, en la actualización automática de inventarios, de patios, a través de GPS, las asignaciones de recursos. El sistema selecciona, sabe dónde está el equipo libre más cercano, lo asigna una tarea específica y eso va redundando en unas operaciones mucho más efectivas y mejores en tiempo. Hay otro sistema de pesaje que es también nuevo en Colombia, que son pesajes en las grúas de patio, en las RTGs. No va a haber colas de camiones en básculas camioneras, sino que la medida en que el contenedor tiene que pasar a patios, ser puestos en el patio o levantados para salir, pues se toma el pesaje y eso tiene un impacto muy importante en los tiempos de tránsito de los camiones al interior del circuito por el terminal. Posición en tiempo real de los equipos, efectiva asignación de puertas de entrada con sistemas ópticos, OCR, seguridad electrónica, el portal de negocios, comunicaciones, EDI, realmente el nivel de tecnología para este terminal es bastante avanzado a cualquier estándar internacional y, por supuesto, de la región. Tenemos una ventaja en el tema de la capacitación, tenemos puertos de las casas matrices de entrenamiento en tiempo real, operaciones reales, tenemos simuladores ya en el terminal, procesos de entrenamiento en marcha, todos los equipos están funcionando. Tenemos en el tema país, mencioné yo creo ya el tema de la competitividad, este es un terminal que aporta para la competitividad del país. Aquí es como una pregunta en este tipo de proyectos. Cuando ven, he mencionado que hay otros grandes operadores globales de puertos en Buenaventura y aquí están también las dos casas matrices nuestras, internacionales, grandes. La pregunta común es, bueno, ¿y por qué todo ese interés de estos grandes grupos en Buenaventura, a pesar de las malas noticias? En Buenaventura, mi respuesta siempre es una sola palabra, es oportunidades. ¿Cuáles? Por un lado, el mercado Asia-Pacífico tiene más rápido crecimiento que el mercado del Atlántico, que tiene un crecimiento orgánico. El sitio de... hay buques que ya no cruzan el canal, como vimos. Estos grandes buques necesitan un buque transpacífico, un puerto donde llegar, y Panamá es el sitio, es el centro, pero Panamá es el centro de transbordo, pero es un país pequeño con una carga doméstica de importación y exportación limitada y hay un interés o atractivo de,
Colombia, un país de 50 millones de habitantes con buenos indicadores macroeconómicos, población clase media creciendo, eso significa demanda de productos, de consumo masivo, más carga, más contenedores. Y eso empieza a explicar un poco la ubicación estratégica, geográfica de Buenaventura, que es la primera ciudad puerto al sur de Panamá. En la parte social tenemos consulta previa con 6 comunidades del área del proyecto. Son procesos de consulta previa terminados, en desarrollo, funcionando y coordinando con los consejos comunitarios todas las actividades. Tenemos 31 proyectos pactados en consulta previa con las comunidades, 1.840 familias, unos 7.000 habitantes. Y en esta diapositiva pueden ver un resumen del impacto que estamos, el impacto positivo que estamos llevando a estas comunidades. Son comunidades rurales que han tenido pocas oportunidades. Tenemos, como pueden ver allí, más de 1.000 personas de esas comunidades en procesos de capacitación o ya capacitados para darles las mayores oportunidades, no solamente que la han tenido en la construcción, sino en la operación. Ahí hay otra cifra que se puede ver, cerca de 7.000 empleos se han generado durante la fase de construcción. Se van a generar más de 600 empleos directos, especializados, mano de obra calificada, durante la fase de operación, y con un importante multiplicador de empleo indirecto relacionado con el puerto. Un programa de relocalización de más de 170 viviendas y programas de salud y sociales para todas esas comunidades. En la parte ambiental, por ejemplo, en la parte forestal hubo una intervención del proyecto de cerca de 300 hectáreas y estamos compensando más de 1.100 hectáreas, tanto en bosque continental como en manglar, que la proporción de compensación, siendo una especie amenazada, es de 1 a 10. Afectamos 7 hectáreas y resembramos o compensamos 70. En la parte de fauna, antes de entrar la primera máquina para la construcción, hubo que identificar, hacer inventario, hacer deforestación manual, capturar y reubicar en sitios indicados por la licencia ambiental toda una serie de especies, cerca de 5.000 especies identificadas, relocalizadas, y arqueología preventiva que es un gran compromiso de la compañía, de sus accionistas en el tema social y ambiental. Imágenes de algunas de las especies encontradas. El país avanza en innovación, en tecnología, clave para la competitividad. Ya lo he mencionado aquí, el puerto de Agua Dulce viene a aportar en eso, en traer los más altos estándares en infraestructura y en operación de un puerto al servicio del comercio exterior y del país. Otras imágenes del terminal, del muelle, de los equipos. Aquí hay una imagen donde se ve con la perspectiva de todo el terminal, de muelles, patios y demás. Necesitamos dar. ¿Sí? Es un video muy corto, de un par de minutos. Silenciosa ocurre, una labor silenciosa en los mares ocurre a diario en los mares. Contenedores transportando sueños. Contenedores transportando intereses, sueños.
intereses, negocios, transportando el presente, el futuro. Dos eminencias del transporte marítimo hacen realidad estos anhelos en Colombia. International Container Terminal Services, ICTSI de Filipinas y PSA de Singapur le dan el respaldo y su experiencia a la construcción y operación de la sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, terminal de contenedores ubicado en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. El Puerto Agua Dulce ayudará a consolidar la Alianza del Pacífico como plataforma logística esencial. La más alta tecnología estará al servicio de importadores y exportadores que ven en Colombia un mercado de proyección y oportunidades y en su gente un valor único. Puerto Agua Dulce traerá grandes beneficios para el desarrollo de Buenaventura y sus habitantes. Temas como vivienda, empleo, educación y salud son necesidades actuales que serán impactadas de manera positiva. El puerto contribuye al desarrollo de la región y su gente a través del desarrollo de proyectos sociales y convenios enfocados en formación y generación de oportunidades y capacidades. La compañía suscribió acuerdos de consulta previa con los 6 consejos comunitarios ubicados en el área de influencia del proyecto, los cuales incluyen compromisos puntuales en empleo y en 31 fichas de gestión social. También se ha apoyado al fortalecimiento de la cultura a través de apoyos a temas de formación cultural, fortalecimiento a la mujer. La capacidad operativa y características técnicas son otro de los grandes atractivos y ventajas competitivas del puerto. En contenedores, yendo a Teus, que es su medida en la industria, la primera fase contempla una capacidad de 500.000, llegando en los años subsiguientes, casi inmediatos, a una capacidad de 1.000.000. Buenaventura será el centro de encuentro de importadores y exportadores. Con este terminal se conectarán los sueños y el futuro con la realidad. Bueno, tal como decía, estamos listos para iniciar operaciones el próximo mes de septiembre. Y bueno, estamos con las últimas obras de terminación y dar al servicio del país este nuevo terminal. Muchas gracias.